Hola amigos, muy buenas tardes y bendiciones para todos en esta hora. Sean siempre bienvenidos a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, el día de hoy les traemos un nuevo video para que ustedes, bueno, puedan aprender un poco, ¿verdad? De lo que Dios ha dejado, lo que es la medicina natural, ¿verdad? Que a veces, bueno, a la mano tenemos lo que son las hierbas que curan, pero a veces pues no sabemos. Por ese motivo el día de hoy les queremos llevar este video juntamente con mi mamá, que siempre ha salido en los videos. El día de hoy ella les va a estar explicando qué es lo que ella está ahí preparando y para qué es bueno, para que a ustedes les sirve de algo. Dios los bendiga, hermanos, amigos. Quiere que se dan cuenta que van a ver esta tarde lo que vamos a preparar, ¿verdad? En una ocasión había algo que tenía punto de anemia, ¿verdad? Y a la cual pues llegó a nuestras manos clamando por ella. Y el Señor nos dio esta hierbita. Lo que es mucha, la comemos, la hierba mora, otras lo aplica una sopa de gallina criolla o consomé, algo, ¿verdad? Hay otros que lo hacen con menudo de pollo, en todo sirve esto. Pero lo que quiero decirles en esta tarde es que usted agarra un buen manojito, que esté recargado bien el agüito que va a tomar un vaso. Alumine, eche fuera todo lo que es la anemia. Si usted se ve muy pálido, sin ganas de comer, sin ganas de caminar, sin ganas de hacer nada, pues ahí está la famosa hierba mora, ¿verdad? Bueno, algunos le dicen quilete, otros le dicen macuy, ¿verdad? Pero sí, realmente, es. Pues, nosotros esta la conocemos, es el quilete, aquí en Guatemala. Esta es la hierba mora, esta uh-huh. es la pura hierba mora, ¿verdad? Bueno, que hay otros que le dicen quilete y otro, pero realmente el quilete es otra hierba. Esta es la hierba mora y, bueno, mi mamá les está explicando para qué es bueno. Es pues buena la hierba mora, que es lo que elimina, ¿verdad? Ya que, como les decía, a veces a la mano tenemos el medicamento, la medicina, ¿verdad? Que es bueno, pero a veces por falta de conocimiento, pues no lo hacemos. Y a veces lo sabemos y no lo queremos hacer. Bueno, y por ese motivo que ahorita, bueno, les queríamos enseñar. Y como también en el otro video donde le estábamos enseñando lo que es la tripa de pollo, mi mamá les estaba mencionando la hierba mora. Ella les decía, ¿verdad?, de que Dios le había revelado a ella que era bueno, ¿verdad?, porque como mi hermano había quedado así ciego, ¿verdad?, que él no era de nacimiento así, ¿verdad? Entonces había quedado ciego. Entonces, después de 7 días de ayuno, Dios le demostró a ella que la hierba mora era buena, ¿verdad? Ella lo hizo y pues ella estaba testificando a través de ese video. Había visto la mano poderosa de Dios. Y bueno, a través de esta hierba Dios había hecho, hizo el milagro, pues el milagro en la vida de mi hermano. Y bueno, por ese motivo, pues nosotros estamos compartiendo esto con ustedes para que ustedes, ¿verdad?, sepan, ya que esto es bueno cuando tiene uno punto de anemia. Eso no hay necesidad de cocerlo. Y así como ustedes lo están viendo, lo están observando como ella lo está haciendo, así mero lo pueden hacer ustedes. Si lo tienen ahí pues a la mano, pues háganlo. Les animamos a que lo hagan, ya que esto es buenísimo, ¿verdad? Ya a los 7 días se mira este puro chelengue. un buen color, sí. A mucha patoja se tiene acá. Bueno, amigos, ahora pues ahí está. Mi mamá pues ya tiene lo que es la hierba mora.
o como ustedes le llaman, ¿verdad? Como ustedes lo conocen, el quilete o el macuy. Bueno, ahorita lo va a preparar ella. Así, estos son los pasos que ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Para poder preparar lo que es la hierba mora. Muchas cosas en la vida hay. En una ocasión, lo que es un palo de marcacao, ese también se muela bien y se aplica a la persona que tenga mucho salpullido, tiene ronchas y se lo saca. De veras que hay cositas pues que uno puede ver a nosotros, pero ya, este ya está comprobado. Miren, así ha quedado la hierba mora. Aquí le vamos a dar una Andreita para que empiece a agarrar más ánimo también, ¿verdad? Yo creo que sí, eso me hace falta, ¿vieran? Como les decía, pues, de que a veces a la mano tenemos también, pero a veces no lo hacemos. Miren, así es como queda la hierba mora. Este es el otro vaso, miren. Nah, le voy a tener que compartir un poco a mi mamá, si no le sale cabal. Bien. Y es la medida. Miren. Aquí vamos. Va a salir como... Bueno, ahí está mi mamá ya tomando su hierba mora. Miren. Oh. Ay. Miren. Del calor y afuera infección y usted le viene un bonito color. Más que la daya mineral. No se arruga la frente porque ahí va directa su vitamina. Ay, lo terminé. Ay, no. No, pues no tiene mal sabor. Siempre, como la vez pasada, creo que lo hice muy demasiado recargado y no me pasaba. Bueno, amigos, esto era lo que les queríamos enseñar el día de hoy. Así es como se prepara la hierba mora. Dios le bendiga a mi hermana Esther. Dios le bendiga, bendiciones, Dios la bendiga de una manera tan especial. Bueno, este es el video de la hierba mora. Dios le bendiga, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.